Nos vamos un ratito al Lago Puelo para conocer un poco más sobre el trabajo que está desarrollando el Centro Municipal de Mediación Comunitaria y para ello está en línea su coordinadora, que es Magdalena Traverso, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Magdalena? Buen día. Buenos días, Yamila. Buenos días, Macarena. Gracias por esta comunicación. Y sí, efectivamente, estamos acá en Lago Puelo, en el Centro Municipal de Mediación Comunitaria, que bueno, en realidad abrió hace un par de años. Y la gente acá en Lago Puelo, bueno, está instalando el tema de la mediación comunitaria como una alternativa propicia para resolver sus conflictos. En este caso, el centro es vecinal. Entonces, y es comunitario, por ende todos los conflictos que hay con vecinos los abordamos. Y bueno, un poco la idea es invitarlos a seguir utilizando esta herramienta. Magdalena, los conflictos van desde, no sé, el perro que ladra, la música muy alta que molesta al vecino, el perro que le comió alguna gallina, ¿es así? ¿Son este tipo de temas que antes de judicializarlos y si se agravan, deberían pasar por una mediación como las que ustedes manejan? Exactamente, Yamila. No queremos a veces delimitar los temas porque quizás es limitarlos, No, pero claro. en general la idea es que si el vecino se acerca, el vecino puelense se acerca, nosotros tratamos de no decirle un no y ayudarlo a resolver ese conflicto con el otro, con la otra parte. Claro. Hay diversos temas, ¿no? Pero que no se vaya con uno, que se vaya tratando de buscarle la solución a ese conflicto, que bueno, en definitiva terminan siendo las partes que lo terminan encontrando y nosotros como mediadores, que somos un equipo de 13 recibidos, actuamos como terceros neutrales, no es que les solucionamos el conflicto. Y lo que vos decís, Samila, es cierto, porque antes de llegar a la justicia formal, que sabemos que es tiempo, que a veces es dinero, que a veces es malestar, hasta a veces, nada, psicológico, pasar por un proceso judicial, bueno, que los propios vecinos puedan encontrar esta herramienta como resolución alternativa de conflictos, como cultura de la paz, sin llegar a eso. Y a veces es tan sencillo como comunicarse entre ellos, como poder encontrar la necesidad del otro, y bueno, uno ve que pueden solucionarse temas que no llegan a la justicia formal y bueno, y se van contentos, ¿no? Se van bien. Magdalena, a propósito de estas partes que mencionabas o esta búsqueda del diálogo, ¿qué se encuentran ustedes cuando justamente la primera solución o la más obvia y definitiva sería construir un diálogo, ¿no?, entre las partes involucradas de manera pacífica? ¿Hay voluntad de la otra parte o es justamente parte del conflicto que no se quiera responder y buscar una solución de esta manera? Excelente tu pregunta, Macarena. Mira, en realidad nosotros cuando trabajamos con el conflicto, si no hay voluntad de las dos partes para intentar resolverlo, es difícil, o te diría hasta imposible. O sea, tiene que haber voluntariedad y colaboración. Cuando eso empieza a suceder, que quizás no sucede en una primera reunión, sino en una segunda, quizás en una tercera conjunta, quizás en una privada, hay diferentes modalidades, y empezamos a notar esa voluntariedad y esa colaboración de la otra parte, el conflicto se destraba. Y es realmente muy agradable ver que se destraba. Es muy agradable. Claro, volvemos a esto de hablando se entiende la gente. Tal cual, tal cual. Sí, Tal cual, y con la voluntad de querer destrabar un conflicto y de aportar o poner de mi parte para que eso se destrabe, ¿no? Y ahí tenemos que trabajar con la equidad, es decir, uno pone un poco y el otro tiene que poner equitativamente otro poco, ¿el ¿no? mediador qué papel cumple, Magdalena? El mediador es tercero neutral, es decir, organiza el proceso de la mediación. Facilita la comunicación entre las personas, escucha activamente a las partes y dirige, vamos a decirlo caseramente, es como el director de orquesta porque va dirigiendo esta manera de que los otros puedan comunicarse o propicia la comunicación, ¿se entiende? Sí. Ayuda a que las partes puedan destrabar lo que no se podían comunicar, destrabar un conflicto que quizás aportando un poco de cada lado, lleguen a un mutuo acuerdo. Pero tiene que ser alguien capacitado, que sepa justamente cómo manejar ese conflicto. Exacto. Por eso Y acá nosotros en el centro tenemos, bueno, finalmente del Ministerio de Justicia de Nación se capacitaron
Bueno, muchas personas, finalmente quedaron 13 mediadores certificados y lo que hacemos es que, bueno, vayan teniendo las prácticas estos mediadores, que algunos las van teniendo, otros todavía no, pero bueno, la idea es que todos puedan como hacer prácticas de mediación y, bueno, ir como familiarizándose, porque esto se aprende mediando, digamos, es así. Claro. El mediador no es solamente la teoría, sino el aprende mediando, es claro, como todo. Claro. ¿Dónde se hacen las reuniones? Tenemos, bueno, nosotros ahora estamos en el paseo comercial, al lado del juzgado de faltas. Para la gente que conoce, es Calle Mancay, entre Roble Pellín y Las Muticias. Al lado del juzgado de faltas nosotros tenemos una sala de ingreso donde recibimos a las personas y ahí hacemos como una ficha de ingreso, la parte formal de lo que es cuando llega la persona con el conflicto. Después, por lo general, uno de los mediadores llama a la otra parte. Eso se hace no a través de cédula, sino una carta de invitación, porque acá es la voluntariedad lo que importa. Y después lo que es las reuniones entre las partes, las hacemos en una sala de reuniones que tenemos en el primer piso, o sea, parte, ¿no? Porque a veces los conflictos, las partes no quieren estar juntas, entonces tenemos dos salas. Tenemos una sala de reuniones y utilizamos la sala de ingreso para... No es que el mediador va al lugar, o si hace falta va hasta la casa el mediador. No, el mediador va a la casa cuando va a invitar a la otra parte. Ajá. ¿Sí? Únicamente. Ahí sí, va a la casa para invitar a la otra parte, para contarle cómo se trabaja, y bueno, invita acá al centro. Y por lo general, bueno, es en este lugar donde hacemos las mediaciones, que también se pueden hacer remotamente, es decir, con una parte puede estar acá y otra parte vía online, ¿no? Como son ahora. Claro. Pero en la medida de lo posible tratamos de hacerlas presenciales, porque en general se ve como viendo de cara a la gente es diferente, ¿no? El resultado que se tiene. Desde ya. Estamos hablando con Magdalena Traverso, coordinadora del Centro Municipal de Mediación Comunitaria de Lago Puelo. Yo te quería consultar sobre el tiempo estipulado. ¿Cuánto promedian estos procesos, Magdalena? Si bien me imagino algo cambiarán por cada circunstancia, ¿no? Claro, en cuanto al promedio de las mediaciones, en cuanto a tiempo, tratamos de que no sean largas y que justamente la gente no tenga que esperar tanto. Es decir, si una persona viene, inmediatamente a los poquitos días se invita a la otra y que se junten rápido o que se hagan reuniones privadas rápidamente. Y después, según, depende, porque por ejemplo, a veces... un conflicto requiere muchas reuniones, que por lo general son tres, o una, o dos, según el conflicto, y tratamos de no hacerlo muy muy largo en el tiempo, o sea, tratar de agotar las instancias de reunión para que se resuelva el conflicto y llegar a un acuerdo. No te puedo hablar de tiempos, porque según cada caso es diferente, pero no es como por ahí la justicia formal, es tratar de resolverlo más rápido y devolverle al vecino lo que vino a buscar, equitativamente con el otro, por supuesto, pero no que sea tan esto de años, meses, no. Más dinámico. Magdalena, y ha ocurrido que, bueno, que es imposible mediar, que hay una de las partes que no hay forma de que se quiera sentar a dialogar y que lamentablemente se tenga que cerrar el proceso sin llegar a un acuerdo? Sí, claro, Yamira, sí sucede. Y en ese caso uno no puede, por supuesto que no puede obligar a la otra parte a ponerse de acuerdo, y la voluntariedad es eso. Una persona se tiene que sentir con la voluntariedad de mediar y con la colaboración, y si eso no sucede, puede pasar. Muchas veces nosotros podemos llegar a derivar a otras instancias, o de hecho trabajamos con otras con otros organismos. Los otros días nos reunimos con personal de la Defensoría de acá como para trabajar en conjunto, y hay casos que se nos escapan a nosotros porque van más allá y que quizás sí necesitan de la justicia, no, también amigarnos con esto, sí necesitan de la justicia formal y sí necesitan de una asesoría letrada y sí necesitan de quizás un juicio, porque las posiciones ya no llegan a encontrarse y demás. Así que sí, claro que sucede.
Gracias por estos minutos con la radio, por conocer un poco más el centro de mediación. Si bien funciona hace tiempo, siempre es buena la actualización y saber que los vecinos y vecinas puedan contar con esta herramienta, Magdalena. Muchísimas gracias, chicas, por haberse comunicado. Y bueno, saben acá los vecinos de Laupuelo que están abiertas las puertas para ellos. De lunes a viernes, de 9 a 12, recibimos todo tipo de consultas. Así que bueno, que se acerquen. Y bueno, muchas gracias por un saludo, una radio que quiero, que he estado por ahí. Así que saludos por ahí al equipo. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo. Abrazo a ustedes. Hasta cualquier momento. Magdalena Traverso, justamente hablando de la actividad que realizan como mediadores comunitarios. Qué fundamental, qué importante es el diálogo y cuánto le falta al mundo. Funcionaría todo de otra manera, ¿no? Si nos sentáramos a ver qué es lo que le molesta al otro, qué le pasa cuando tenemos una discusión, algún tema que nos molesta. Escuchar y accionar en un punto medio, ¿no? Bueno. Ahí en un encuentro a mitad de camino. Vamos a seguir hablando de todos los temas que nos atraviesan como comunidad y vos también podés dar tu opinión al 154-81-8888.